Papá. Ustedes han estado hablando de las mujeres que acompañan a los candidatos, y a la que menos atención le dedicaron fue a la vice del Penco. No, fue que me lo boicotearon. Yo iba en el análisis completo. Está bien. Pero ustedes me lo boicotearon. Pero perdóname, porque tú no puedes venirme a corregir, a darme ese boche, pero que yo soy subalterno tuyo. Mira, independientemente de la causa, fue verdad. Dedicaron poco tiempo a la vice del Penco. Y yo quiero simplemente aprovecharlo para decirle. Tú eres del PRM. Que en la selección de las vices no hay duda, y ahí tú hiciste un buen análisis de acierto, que la mejor selección ha sido la que ha reunido la educación superior, el microcosmos del empresariado, que es mujer y que además es de las 14 provincias principales del país y del segundo pueblo en importancia después de la capital. Es decir, ha sido una buena selección. Y cuando yo veo eso, entonces yo digo una cosa. El primer resultado de eso es que el Penco se acabó. No, hombre. Ya no hay Penco. No me, eso termina, sobre la eso pregunta. Termina la obra, y para mí, el Penco ya está fuera de circulación. Ay, ya me, se acabó sobre el la pregunta que yo le hice a Domingo. Sobre la pregunta que yo le hice a Domingo de. No. De si entró la política por Danilo o por Leonel. Dímelo. Me escribe a Iván Jóvenes de Cortiña. Nada más y nada menos. Un abrazo para él. Y mucho aprecio. Para comentarme que Margarita Cedeño, antes de entrar a la política, trabajaba en el bufete de abogados de Leonel, que estaba en el Conde. Yo lo sé. En el de Abelito. El de Abel. Trabajaba con Abelito. Trabajaban en, ellos, bueno, él me dice después, cuando Leonel se separa, va con él, pero ella trabajó con él. Él me dice que estuvo en el de Leonel. No, no, pero él sí, está yendo el programa. Es verdad lo que dice, pero lo que dice Andrés es la génesis. Ambos pertenecían al de Abelito. Sí. Ambos, inicialmente. Ahora, yo te digo, quien la nombra a ella es Leonel. Y ahí no es nada. Quien la escoge, quien negocia la candidatura vicepresidencial para ella es Leonel. Es Leonel. Y quien la convierte el despacho de la primera dama, que fue utilizado para construir esa carrera política, en lo que la convirtió fue Leonel. O sea, eso es una expresión. Ella le debe su nombre a ese matrimonio. Son pendejadas del rey. No, pero es que tú hablas como PRMista. Si tú hablaras como yo. No, es que él no hace análisis. Fafa hace un juicio de valor. Brudu y de barato. Bueno. Las cosas no son así nada más. Ella también tiene su mérito. Sí. Ella tiene su mérito porque para que ocurra todo eso que usted señala, tiene que estar sujeto a ella. Ella provoca, claro. Tiene flema. Ella tiene flema. No es inteligente. Claro, y es hábil y sagaz. Inteligencia y otra da cosa, para cualquier sí, cosa. Sí, que sí, no se equivoque. Ella tiene habilidad. No, ella sí es probable, pero sí. Yo digo que es inteligente. ¿Por qué? Porque una persona que controle sus emociones, tú y estos guerreros que han sido mi maestro para interpretar. Las expresiones neurológicas del ser humano, las expresiones en la práctica, para tú manejar eso, tienes que tener algún nivel de inteligencia para tú manejar las emociones, para tú ser consistente, coherente y descubrir incluso las oportunidades que te presente el accionar de la vida, tienes que tener algún nivel de inteligencia. Ahora, la habilidad es para manejarte en la realidad sin que la realidad te haga daño. Te perjudique. Esa mujer ha tenido éxito y se va a quedar con una buena base material en la sociedad, con una imagen que no le ha costado mucho, y de hecho ella es un capital del mercado político. Sí, sin duda. Sí. Pienso que lo de ahora la puso a depender de muchas variables. Una derrota sería catastrófico, no el entierro, pero sería catastrófico para ella, y una victoria la catapultaría. Sí, una victoria. La catapulta. Oye, una victoria destrozaría a Leonel. Y la catapulta. Y la catapulta. Y a varios dentro del PLD. Ahora, sí, ¿qué te ahora una derrota a Domingo. Hablen de lo posible. La daña. Es catastrófico. Bueno, estamos hablando de posibilidades. No hay perspectivas de victoria. Bueno, pero claro que sí. Siempre, aunque sea cero puntos. Claro que sí, mira. Pero por eso se inventó el cero. Ella se acabó. Pero Fafa. Fafa. No puede intentar llevarnos por ahí. Por una razón elemental. El 15 de febrero, el 15 de febrero, no, el 15 no, el 5 de octubre,
el 5 de octubre, el PRM y su candidatura estaban luchando por ver el espacio que le dejaba el poder. Y después de la división de Leonel, se llenaron de oxígeno. Y con el 15, y con el 16 de febrero, se elevaron al cielo. O sea, fueron dos eventos que ocurrieron ahorita y elevaron la candidatura de Luis Abinader y el PRM al cielo. Nadie sabe lo que puede ocurrir aquí desde ahora hasta mayo. Oye, los ascensos no son accidentales. Aquí hay una corriente de rechazo a la permanencia en el poder. Bueno, de esta gente. Pero eso es reducir, no es, eso es reducir la cosa a un solo elemento. No, tú no estás reduciendo un solo elemento. No, no. Al hecho de un evento. No, 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 no. Ese evento tuvo ese resultado. No, 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 no. Porque no hay crédito para No. Yo dije lo siguiente y te lo recuerdo, porque yo no estoy haciendo campaña. Te lo recuerdo. Yo dije que el 5 de octubre, el PRM estaba luchando por ver qué espacio le dejaba el poder para ellos tener un desempeño electoral. Y después del 6 de octubre, el PRM cogió todo el oxígeno imaginable junto con su candidatura y se catapultó, se elevó al cielo con el evento del 16 de febrero. Pero en todas las encuestas estaba arriba. No. No, pero oye lo que yo estoy diciendo. Estaba arriba. Puso en evidencia. O sea, no lo ponga al punto de rebaja como si el hubiese sido solo. Porque todas las encuestas, Gallup, Marpen y la que se hacía, lo daban arriba. Pues yo no sé, pues lo repito otra vez porque tú tampoco me escuchaste. Oye lo que yo dije. A ver si me doy a entender. Que el 5 de octubre, el PRM estaba luchando porque el poder le dejara un espacio para ello imponerse. Es que eso no es verdad. Espérate. Esa es tu apreciación. Bueno, no. Pero claro que es mi apreciación. Nosotros, ¿y quién es que está hablando? Por Dios. Nosotros tenemos una visión. Pero espérate. Que íbamos a apoyar a los otros. No, vamos a poner esto en lógica. Lo que yo digo no es mi apreciación. Espérate. Y lo que tú dices no es tu apreciación. Yo te estoy diciendo. No, pero entonces. Que esa es tu apreciación. No, pero es obvio. Pero no corresponde a los hechos. No, pero no vamos a decirle a la gente que yo tengo un vaso de agua cuando me lo estoy bebiendo. Porque aquí construimos razonamiento más importante que eso. ¿Qué hago yo con decir? Eso es lo que tú dices. Bueno, pero eso es lo que tú dices. Eso es obvio que lo que tú dices, tú eres el que lo está diciendo. Ahora, el hecho de que tú lo digas no significa, Fafa. El hecho de que tú lo digas que queda descalificado. No, es que no es lo que yo diga, no es que yo lo diga, sino lo que yo digo, lo que estamos analizando. O sea, eso es el barrio. Está diciendo Domingo que el PRM el día 5 estaba esperando a ver qué chance le dejaba, que yo digo que no. Que el PRM fue ese día 5 con una conciencia de que todo estaba a su favor. Oye, si hubiese sido así, el PRM no mete la nariz en la interna del PLD. ¿Cómo si que fue, no mete la nariz? Eso es parte de su éxito, así es. Y si hubiese sido así, no mete... Ah, perdóname, para ambos. La historia no se analiza con... Preposiciones son, Andrés, sí, contra, por, para. No o se, con parecer. No se analiza así. Es con hechos. Si esto y si lo otro. Exacto. No se analiza con ese tipo de condiciones. Los hechos. Claro. Y eso sí que hay que analizarlo en seco, los hechos. Exacto. Y los hechos están ahí. Uno no se está inventando la cosa. Eso es. Y la realidad es el mismo panorama después del 16. Claro, pero hay no un problema. Pero de que las encuestas decían de que Luis estaba aquí. Pero toda la tendencia era esa. La encuesta es una cosa. Y lo que yo digo que estaba buscando el PRD, otra cosa. Porque yo lo que eso no es medible. No, porque yo lo que estoy haciendo un análisis. Pero eso no es medible. Claro que no. Y los análisis se apoyan en referentes, sean medibles o no. Para tú llegar a una conclusión. Ahora yo no es un tema. Porque yo lo que Domingo, el candidato del PLD no ha pasado de 30 en ninguna encuesta. Oye, es que no existía el candidato del PLD el 5 de octubre. Sí, pero quiero decir, a partir de esos eventos. No, yo lo digo antes del evento. Yo lo que estoy haciendo un recorrido por eventos, vinculándolo a la situación que tenía un partido que... De cualquier forma, igual que el PLD o cualquiera de los otros, le impactan los eventos positivos o negativamente. Positiva. Por ejemplo, te voy a mostrar algo que es elemental.
El 15 de la última encuesta que nosotros vimos aquí, a principios de febrero, Luis tenía 42 y después del 16 de febrero se montó en 50 y pico. Solamente eso significó 10%. Oye, lo que te quiero decir, Domingo, cuando yo te digo, esa es tu opinión, ahora oye la mía. La tendencia al deterioro del gobierno es clara. La tendencia al descrédito oficial es clara. Y el crecimiento de la condena de la gente, del rechazo a la corrupción, también es evidente. Y el PRM, en ese sentido, encarnaba la representación política de la tendencia que crecía. Aunque el día de los votos es que se pone en evidencia el número, no hay duda de que es una corriente que no nació ahí, sino que ahí se fortaleció. ¿Dónde surge la noticia? ¿Dónde hay más variedad? La propuesta de las tardes.